Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Bueno, nos encontramos en la Feria Americana con María Elena, un poco con Analía. Bueno, María Elena, vamos a arrancar con vos porque, bueno, por ahí lo que tiene que ver con este mes tan especial. Yo decía, hablábamos del Día de Mundial de la Discapacidad, la fecha. Nosotros dijimos, nos incluimos más por ponerle el mes, aunque sabemos que es todo el año, ¿no? Pero bueno, por ahí también compartiendo la Feria Americana, ¿no? Sí, sí, también es una de las partes de las actividades que llevamos este mes adelante. Nos hemos incluido en otras actividades para que puedan participar también ofreciendo lo que los centros o las personas con discapacidad tienen como medio de subsistencia. Bien, Analía, ¿cómo se ha presentado la jornada? Antes que nada, bueno, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás, Fernando? Excelente, excelente, muchas visitas de mucha gente y pidiendo que lo volvamos a hacer. La gente respondió muy bien, Arroyito es solidario y bueno, cuando nos trae las donaciones le preguntamos si están dispuestos a que esta ropa, la que está en buenas condiciones, la podamos vender para poder seguir ayudando. Y bueno, sí, tiene aceptación eso. Así que estoy muy emocionada, porque nos piden que si puede ser todos los domingos. Bien. Pero no, me parece que todos los domingos va a ser medio imposible. Bien, pero por lo menos digamos, el aliciente de que es algo que la gente lo utiliza como algo necesario, ¿no? Porque de eso se trata la feria y la posibilidad también de marcar un cronograma, no todos los domingos, pero a lo mejor cada 15 días o una vez al mes, indudablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Después están las mujeres activas, que está durante el día de la semana, que es lunes, miércoles y viernes, que ahí entregan ropa. Esa se da ropa que también está en buenas condiciones. Esta es otro tipo de ropa que, bueno, nosotros le hacemos un tipo de reciclaje en cierta forma y entonces esa es la que ponemos a la venta. Sí, quizás a lo mejor una vez al mes o cada 15 días si lo podamos adaptar a eso. Una jornada realmente que se ha presentado agradable, ¿no? Sí, la verdad que nosotros sí, porque elegimos un lindo lugar. La gente de la subcomisión de discapacidad no, porque les tocó el sol. Nosotros fuimos un poquito más inteligentes. Por no decir vivo, sí, ¿no? Sí. Ahora viene bajando el claro, sol. Para la próxima, vamos a, me parece que rotar lugares un rato. O sea, no, este hace. La próxima es como que el visitante va a ir de local. Claro, exactamente, exactamente. No, otra cosa que quería decir, que aparte de que la gente lo pide, también ha venido gente a decirnos, nosotros también tenemos cosas para vender, elaboramos artesanías o hacemos determinadas cosas para sumarse en otra oportunidad que lo podamos hacer. Así que es muy interesante porque, bueno, todos sabemos la situación difícil que estamos pasando y estas son alternativas también económicas para ofrecer.
Digo, por ahí, bueno, desde lo que hace a la gestión de gobierno municipal, que siempre acompaña todo este tipo de eventos, bueno, los hechos muy particulares que hemos vivido en estos días y que tienen que ver quizás con el premio, y lo digo, María Elena, lo digo en mi caso y te lo he dicho personalmente, como también se lo he señalado a Analía, tiene mucho que ver con el empuje que ustedes le dan, tiene mucho que ver con el trabajo de mucha gente que por ahí no es la que habla, es la que está detrás y es la que apunta a todo el trabajo, ¿no? Sí, nosotros somos caras visibles quizás por ahí, pero esto sí, solas es imposible. O sea, Analía tiene todo un equipo de mujeres activas que vienen todas las semanas a trabajar. La comisión tiene su gente, cada uno de los centros tiene su gente, todo el mundo necesita a alguien que los apoye. Así que, y aparte nosotros tenemos también la gente del respaldo municipal, por supuesto. Bien, digamos, para el cierre, Analía, ¿no? Como dijo María Elena, la verdad que tengo un equipo de mujeres que todos tienen un corazón, que eso es de agradecerle eternamente. Somos muy compañeras y empezamos hoy. Empezó nuestro día a las 8 de la mañana y nadie se fue a su casa, excepto yo un ratito nada más, que me llamó María Elena. Pero no, eso es impagable. Bueno, gracias. Como siempre digo, gracias por dejarnos ser parte también y hacer la difusión de esto. No, gracias a vos por tomarte el tiempo, por venir y estar aquí también. Y bueno, quiero que veas también todo lo que tenemos, porque hay ropa para vos también, Fernando, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso no traje mi señor. Y también esta vez invitamos a dos personas, una que tiene todos adornos navideños, ya que se acerca la Navidad, y otra persona que trae cosas de vidrio, que bueno, para tomar un fernecito para hoy justo sábado también. Así que hay cosas para vos, Fernando. Bien, bien, bien. Bueno, María Elena, como siempre, gracias. No, gracias a vos, Fernando.